Estados Unidos debemos ser de verdaderamente una amenaza, porque es un pueblo latinoamericano unido, pero nosotros somos de amenaza ideológica, de amenaza de paz, porque somos un pueblo pacífico. Nunca hemos tratado de invadir ningún territorio, en caso contrario, a la Norteamérica, que se ha apoderado de muchos territorios sin ser de ellos y con una bendita amenaza, que así es como logran invadirlo. Ese no va a ser el caso de Venezuela. Ok, Venezuela no es amenaza para ningún país. Venezuela es paz, Venezuela es amor. Nosotros tenemos un pueblo revolucionario al cual confiamos ciegamente y que ya sabemos que Dios está con nosotros. El presidente Maduro está haciendo todas las cosas posibles para que seamos felices. Ellos son los que siempre buscan para tener la discordia entre otros países. Venezuela es amor y paz. Venezuela no es una amenaza para el imperio yanqui. Venezuela hoy constituye a millones de venezolanos que hoy son libres y que hoy luchamos por nuestra independencia, por nuestra soberanía. Le exigimos hoy al imperio yanqui que derrogue su decreto en contra de Venezuela. Venezuela es un país libre e independiente y bajo un proceso de revolucionario que ha sido constituido bajo un liderazgo de todos y todas nuestros venezolanos. No considero a Venezuela ninguna amenaza para ningún país, mucho menos para los Estados Unidos, ya que somos somos como venezolanos, tenemos deberes y tenemos derechos, y por eso acudimos al llamado de las firmas en contra de este decreto, ya que no lo consideramos justo para nuestro país. El pueblo de Venezuela ha sido un pueblo pacífico, yo no creo que vaya a ser una amenaza para el imperio. Creo que ellos les tienen miedo al socialismo, que es que nos dejó nuestro legado el presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros no le debemos a nadie, nosotros somos gente de paz, gente de amor, de ternura, de regocijo, en nuestro alma, como lo dejó nuestro comandante Chávez, el comandante eterno de Rafael Chávez, lo que dejó fue paz, amor, felicidad. Y esa felicidad hay que llevarla hasta la muerte y sentirla en los tétanos que dejó Rafael Chávez Frías del pueblo venezolano. ¿Qué? Más claro, ¿cómo le quedó?